Otra presencia importante fue la del doctor Adrián Ares, especialista argentino radicado hace varios años en Estados Unidos, quien describió la situación forestal de aquel país. En Estados Unidos, primero hay que recordar que es un país que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados, o sea que es 3,5 veces más que la superficie de Argentina. Hay una gran extensión forestal y dos de las regiones más importantes son el Pacífico Noroeste, donde hay bosques de coníferas, por ejemplo, de abeto Douglas, de pino ponderosa y otras, y el sur de Estados Unidos, donde algunas de las especies que se plantan aquí en Misiones, como el pino taeda, son especies nativas, y también hay especies de caducifolias. Estados Unidos es un gran productor mundial de madera. Algunas se usan localmente, por ejemplo, es común que las viviendas se hagan de madera, y también se exporta a muchos lugares del mundo. Pero hace unos 25 o 30 años cambió totalmente la situación ambiental. Una presión de la sociedad para mantener la biodiversidad, para reducir la emisión de carbono y sobre todo para proteger ciertas especies emblemáticas, como por ejemplo la lechuza moteada en el Pacífico Noroeste. Entonces, eso ha hecho que en bosques públicos en el Pacífico Noroeste prácticamente ya no se corte madera. Antes se cortaba el 50% era de sector público y el 50% de tierras privadas. Y actualmente es el 90% de tierras privadas y solo el 10% de tierras públicas. Esos bosques se cortaron, se considera en el 99% del área original. Solo queda un 1% del área. Es como si aquí en Misiones quedaría solamente el 1% del bosque que hubo alguna vez. Y entonces se reforestó o se dejó regenerar naturalmente muchas de esas áreas porque no hay casi actividad agrícola y ganadera, pero esos bosques están muy simplificados en términos de estructura, de función y de biodiversidad, por ejemplo, hábitat para las aves, para insectos, para lo que a ustedes se ocurre, incluso para las plantas. Entonces se ha empezado a investigar desde hace unos 20, 25 años estrategias para aumentar la biodiversidad. Las estrategias para lograr este objetivo son comunes para ambos países. Por ejemplo, hacer raleos, disminuir la densidad, hacer claros, dejar lo que se llama ya islas de vegetación, que son como remanentes del bosque. Por ejemplo, si pudiera extenderse el turno de corta, el periodo de cosecha solo por unos años, podría haber mayor diversidad de aves. Es muy importante la distancia de los rodales al bosque natural. Las aves tienen solamente una cierta área de penetración y diseñando a nivel de paisaje, eso podría ser posible con estrategias que pueden ser posibles, en mi opinión. El doctor Ares colabora con proyectos de investigación que se llevan adelante en el Instituto de Biología Subtropical y próximamente se firmará un convenio de intercambio de estudiantes entre ambas facultades. Otra visita, esta vez del noroeste argentino, fue la del presidente de la Fundación Proyungas, especialista en ecología de bosques de montaña. Realizó un balance de la implementación de la Ley de Protección de Bosques Nativos sancionada en el año 2007. Yo creo que la primera cuestión de valor de la sanción de esta ley ha sido poner en el tapete de la discusión de los argentinos de la importancia de los bosques nativos y de los procesos que de alguna manera generalizados de alguna manera están implicando su reducción drástica, por lo menos una tasa de reducción como nunca había ocurrido en la Argentina de superficie de bosques nativos. En ese sentido, la ley contribuyó en primer término a poner en relieve ese proceso. Y por otro lado, toda la discusión de los planes de ordenamiento que cada provincia tuvo que encarar con el apoyo de distintas reparticiones técnicas, sociales, etcétera, empezar a definir con una visión de futuro cuáles eran los bosques que se iban a mantener, cuáles eran los bosques que se pueden, entre comillas, sacrificar para otras actividades productivas. Pero lo más importante, a mi modo de ver, es que todos estos planes de ordenamiento prevén mantener una importante superficie de bosque nativo
con un destino de manejo forestal, y eso es un gran desafío de la Argentina hacia el futuro. Argentina es un país que no tiene una gran tradición forestal. En realidad las prácticas productivas más comunes y más extendidas en nuestro territorio tienen que ver más con las actividades agropecuarias, ¿no es cierto? Tanto las actividades agrícolas como las actividades ganaderas. Y el bosque en general, el bosque nativo, ha sido interpretado por nuestra sociedad a través del tiempo más como un freno al desarrollo que como un capital para generar riqueza. Tal es el punto de eso, es que cuando en muchas de las áreas de bosque nativo de Argentina se las desmonta para poner tabaco o maíz o caña de azúcar o soja, se habla de mejoras, ¿no? Es decir, la sustitución del bosque nativo por otra actividad es mejorar el perfil productivo de un sitio. Esa es la valoración social que en general los argentinos hemos tenido tradicionalmente de nuestros bosques nativos. En el próximo bloque, el importante aporte de los investigadores del INTA. Distribuidora SI. Somos distribuidores de HB Fueler, adhesivos vinílicos para madera. Contamos con un amplio stock de tríside 40 y tríside EM. Además, realizamos afilación y reparación de herramientas de corte, insumos para aserraderos, sierra cinta y sierras circulares. Distribuidora SI. Posadas, Misiones. Vivero Forestal Garuapé, productores de araucaria, todas las variedades de pino, Eucaliptus Grandis. Teléfono 03743-491-177. Email arnogillebrand@prico.com.ar. Garuapé, Misiones.